crear mi propio virus para destruir mi PC. A ver, anteriormente probé muchísimos tipos de virus, desde algunos que son muy peligrosos hasta otros que no tanto. Pero sinceramente, después de probar tantos y tantos y tantos, dije, ok, quiero crear mi propio virus. Y sí, eso es lo que voy a hacer hoy mismo. Voy a crear mi propio virus y no va a ser algo completamente simple, no. Esa cosa va a destruir mi PC. Ah, y además de eso, les voy a enseñar cómo es que se crea un virus, de una forma bastante simple. Porque a ver, el virus que voy a crear hoy es demasiado simple, pero es muy divertido. Este mismo virus lo voy a crear en un bloc de notas. Sí, el bloc de notas de Windows. A ver, se me ocurrieron muchos tipos de ideas como para crear un virus en este mismo video. Lo primero que se me ocurrió fue crear un ransomware. Básicamente, un virus el cual entra en tu PC y te encripta todos los archivos. No puedes usar ninguna clase de archivo en tu PC y la única forma de volver a usarlos es pagar dinero. Y sí, a ver, la mayoría de virus que son ilegales funcionan así. Te roban dinero jodiéndote toda la PC. Pero no quiero hacer eso realmente, ya que sí, hoy voy a crear un troyano. Digamos que vamos a crear un virus. La idea de hoy es meter un archivo que parezca completamente familiar, un archivo completamente normal a la PC. Supongamos que hablamos de Google Chrome y que a la hora de abrir ese pequeño archivo tan amistoso, no pase nada amistoso. Lo que puede llegar a pasar acá es que explote la PC. Pero también otras cosas que pueden llegar a pasar es que se comiencen a abrir un montón de archivos para explotar la memoria RAM. Sí, a ver, en cualquiera de los casos algo va a explotar. O la PC, o la memoria RAM, o tu cabeza. Algo tiene que explotar, ¿ok? Así que bueno, esta es más o menos la idea que tenía para crear el virus. Ah, pero antes, acordate de suscribirte al canal, porque solamente el 30% de la gente que ve los videos se suscribe. Así que sí, suscríbete. Si llegamos al millón, regalo una PC de $5000. Bien, ya estamos acá con la PC en la que voy a crear mi propio virus. Discúlpame, pero te voy a destruir. Perdón. Para hoy vamos a usar el sistema operativo de Windows 10. No estoy usando Windows 11 porque la verdad es un sistema operativo el cual no me acostumbro a usar y no me gusta todavía. Está muy incompleto. Así que vamos a usar Windows 10, el más completo hasta ahora, dentro de todo. También, algo interesante decir es que los virus que vamos a crear ahora es muy difícil que los antivirus, ya sea como el antivirus de Windows, lo detecten. Ya que realmente no es como en sí un virus. Son comandos que te joden todo. Y bien, para comenzar con el primer virus, era tan simple como abrir el bloc de notas y escribir este mismo código de acá. Bien, el primer virus, como estarán dándose cuenta, es muy simple. Es más, esto es para hacerle la broma a un amigo, se lo mandas por Discord, lo abre, se asusta y ahí acaba la cosa. Literalmente son muy pocas líneas de código y muy pocas palabras las cuales podés escribir y que vas a crear esto. Le das a cerrar, le das a guardar. Acá puedes escribir cualquier cosa. Por ejemplo, Minecraft gratis, pero tiene que tener algo importante, que termina en .bat. Y acá en esta casilla, en vez de marcar acá, le pones todos los archivos, le das a guardar, tendrías este archivo que es Minecraft gratis, lo abrís y tenés esta cosa de acá. Muy simple, ¿ok? Vamos a otro nivel. Nos vamos a lo que vendría siendo la misma carpeta, pero esta parte que dice random le damos a copiar. Y ahora la comenzamos a pegar 300 veces cuanto queramos. Ya cuando hayamos puesto 300.000 veces random, cerramos, guardamos, lo abrimos y ahora sí parece que te están hackeando la PC. Y bueno, esto puedes repetirlo cuantas veces quieras. Mientras más le agregues de este comando de random, más loco se va a poner esta pestaña de acá. Y bueno, es interesante, para mandar a un amigo le decís, hey bro, mira esta pestaña acá, la abrís y se asusta. Yo una vez le hice esto a un amigo y se asustó. La broma duró un minuto, pero las risas no faltaron. Ok, tenemos ya el segundo virus creado, y este ya es más interesante. Es más, este mismo virus se parece muchísimo a MimZClean, este virus que es tan clásico y sobre todo es muy divertido de usarlo. Como pueden ver, volvemos a tener un comando demasiado simple. Es más, la mayoría de cosas son completamente iguales al de recién. Lo único que cambiamos es que ponemos start CMD. Y ya van a ver por qué ponemos eso. Le damos a guardar y hacemos lo mismo que recién. Le ponemos el nombre que queramos, pero que termine en .bat. Lo guardamos en el escritorio. Le damos a guardar. Y acá tenemos el segundo virus. Y si lo abrimos, comienza a pasar esto. Se comienzan a abrir 300 MDs por segundo. ¡Es increíble! ¿Se acaba de explotar la PC? ¿Qué pasó? ¿Se dejaron de abrir MDs de repente? Literalmente con el virus más simple del mundo explotaba ya. Era horrible. No, pero ya le está costando. Como pueden ver, es como que ya los MDs ni siquiera cargan. Se deben haber reabierto como 50 MDs en cosa de 10 segundos. Es increíble. Pero bueno, la PC se jodió por completo. Y para los que se pregunten, ok, ¿cómo dejo que se abran de abrir los MDs? Hay que reiniciar la PC. Es la única forma. O va, en realidad es la única forma que encontré hasta ahora. A lo mejor hay alguna que otra forma por ahí, pero es muy complicada. Así que la forma más simple que encontré es reiniciar la PC y se soluciona, ¿ok? What the fuck?
Se acaba de poner la pantalla en negro. Ok, acabo de romper la PC. ¿Qué carajo acabo de hacer? O sea, hice que se abran CMDs de forma random y ya explotó. Ok, se reinició la PC y ahora vamos a mejorar ese virus. Ya que lo mejor de este mismo es que no es que simplemente se limita a que te pongas a abrir CMDs como loco, sino que podés abrir muchas cosas más, como el Paint, como blog de notas, como CMD, como la calculadora, como un montón de otras cosas más del sistema operativo. Y que básicamente no simplemente sean pestañas de CMD que se estén abriendo por todos lados, sino que te explote absolutamente todo el escritorio de cosas. Y eso es lo que quiero probar. Y ahora se debería comenzar a abrir absolutamente todo. ¿Y sí? What the fuck, hasta el panel de control se abrió, una calculadora por ahí. La PC ya explotó, porque carajo acaba de pasar. Bien, acaba de pasar una hora de lo que acaban de ver. Y a simple cosa, acabo de romper el sistema operativo. Windows se rompió. No podía abrir ningún archivo más porque explotaba el sistema operativo. O sea que sí, con ese virus tan estúpido rompimos el sistema operativo. No sé cómo. Pero bueno, volví a descargar Windows y volví a crear el virus. Y como pueden ver, acá está. Le damos a abrir. Y sí, se comienza a abrir todo como tendría que ser. Se comienzan a abrir archivos y no paran de abrir nunca más. Se siguen abriendo los MDs, las carpetas, el explorador, blog de notas, absolutamente todo. Y bueno, en este caso reducí la cantidad de cosas que se puedan llegar a abrir. Porque el problema con esta clase de virus es que mientras más cosas pongas que se abran, en realidad más lento se hace. Entonces, bueno, es como que sí, se abren muchas cosas, o sea, es como que se repite, se abren las pestañas, el CMD, el explorador y el blog de notas, pero se abren muchísimos en muy poco tiempo y como que acaban de ver, pasaron 20 segundos, ya se abren. Abrieron muchísimos y se explotó la memoria RAM básicamente. Pero bueno, ahora podemos crear el virus definitivo con esto. Bien, vamos a comenzar creando este virus definitivo. Nos venimos a este archivo que sería el virus normal y creamos un acceso directo. Ahora lo que nos toca hacer es crear este acceso directo como si fuese una aplicación completamente normal. Vamos a hacer que esto se convierta en Google Chrome. Le damos a clic derecho, nos vamos a propiedades, le damos a cambiar el icono y acá en la parte de buscar descargamos el icono este, le damos a abrir, le damos OK y aplicamos este icono. Y como pueden ver, se cambió el icono. Tenemos acá una especie de Google Chrome. Después a esta cosa de acá, el archivo original, lo llevamos a otra carpeta o lo movemos a un lugar de donde nadie lo vea, que quede ahí lejos, nadie te ve, y ahora trabajamos con esto. Ahora a esto le vamos a cambiar el título. Y como pueden ver, acá tenemos al amado Google Chrome. Y sí, parece Google Chrome completamente real. Pero ¿qué pasa cuando lo abrimos? Esto es lo que pasa cuando abrís Google Chrome. Acabamos de crear un virus prank, un virus broma, un Google Chrome falso. Básicamente es eso. Esto sirve mucho como para hacer una broma a un amigo, como para estar de jajas. La verdad, es bastante divertido. Y está bueno. La verdad que es una buena broma por si se la quieren hacer a alguien. No me miren a mí, ¿ok? No se la manden a sus profesores. No se la manden a un profesor. Pero bueno, abrir pestañas locas no es lo único que podemos hacer realmente. Sino que poniendo esta pequeña línea de código de acá, podemos hacer que alguien se cague del susto, literalmente. Como pueden ver, shutdown.exe con algunos comandos acá. Esto que se refiere a que son 30 segundos para que se apague la PC y un mensaje que te salta diciéndote que fuiste hackeado, XD. Le damos doble clic y lo que pasaría ahora es que se nos muestra esto en la pantalla. Un mensaje de error como completamente te salta en Windows 10 y te dice fuiste hackeado, XD. Y ahora es simplemente cosa de esperar 30 segundos a que se vaya a la verga todo y se apague la PC y te cagues del susto, porque vos esto se lo mandas a un amigo, a ese simple archivo, y le va a saltar esa cosa de ahí. Y no solamente eso, sino que se le va a apagar la PC, como están viendo ahora. Realmente esta cosa me la llegas a mandar a mí y me cago del susto. Ah, y sí, estoy usando una máquina virtual, claramente, por si las dudas. Y bien, llegó la hora del virus más jodido de todos. O en realidad el blog de notas más jodido de todos, que lo puedes hacer pasar por un virus, ¿ok? Pero esto es muy jodido. Si alguno tiene la idea de aplicar lo que voy a hacer acá, tenga muchísimo cuidado, ¿ok? Este mismo archivo comienza como completamente normal, hecho off, pero después sigue así. Delete de dos puntos, asterisco, puntito, asterisco, barrita F, S, Q. Y esto va todo así. Con esto de delete se refiere a borrar todo lo que hay en la partición de la PC. Lo mismo puedes hacer con la C, con la partición E, la F, la J, la G, la I, con la partición que vos quieras, ¿ok? Podés borrar cualquiera de esas cosas con simplemente un código como ese. Y les voy a mostrar. Fíjense que están todas estas cosas en el escritorio. Esto está por acá y vamos a ver cómo se borra de la nada. Le damos a guardar, lo mandamos al escritorio, lo guardamos como adiós.bat y lo tenemos acá, ¿ok? Vamos a abrirlo. Lo abrimos
y adiós. Es increíble. A esto me refería con que tengan muchísimo cuidado si van a intentar eso mismo de ahí. Porque con simplemente hacer dos clics en algo como eso, perdés todo. Absolutamente todo. Y eso no es lo único que puedes hacer con cosas como estas. Sino que hasta hay algunos en los cuales te bloquean permanentemente el acceso a internet. Hay algunos en los que te borra System 32. Hay algunos en los cuales te bloquean muchísimas cosas del sistema operativo. Hay cosas muy jodidas con las cuales se puede hacer esto. Así que si quieren que haga un video de creando virus muy peligrosos, que ya sean a este nivel de joderte la PC por completo, apoyan muchísimo este video, y este video tiene que llegar a 500.000 de visitas, mínimo, como para poder hacer ese video de ahí, porque va a tardar demasiado tiempo, ¿ok? Así que bueno, sin nada más que decir, espero que les haya gustado estos pequeños virus que creé, desde uno simple, que parecía Matrix, con todas las letras en verde, hasta uno donde puedes joder absolutamente todo. No hagan esto, ¿ok? O sea, si quieren hacerlo, háganlo, pero yo no soy responsable, es como que yo les mostré lo que estuve experimentando y lo que hice y me quedé LOL, no lo hagan, ¿ok? Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Y adiós.